necesita. Para todos los sedientos el Padre trajo algo nuevo. Para los que tienen hambre y sed, dice Jehová, hoy desde mi trono se derrama un río de gloria que te inunda de paz, que te inunda de mi amor, dice Jehová. No escondas tu mirada, no escondas tus manos, no escondas tu corazón, porque aquí estoy yo, aquí estoy yo. Consolador, el Santo. Yo quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Ándale, yo quiero estar en tu presencia. Quiero estar en tu presencia. Dígale, yo te quiero contemplar y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Puedes adorar en esta hora. Yo quiero estar en tu presencia. Poderte contemplar y necesito estar contigo. Necesito adorar. Dile, quiero estar en tu presencia. No, yo quiero estar en tu presencia. Poderte contemplar. Necesito estar contigo. Yo necesito corazón, dame de beber, dame de beber de tu manantial, dame de beber,
llamándote una vez más, porque lo hemos dejado afuera, porque en muchas ocasiones se nos olvidó que nuestra adoración era para Él, se nos olvidó que ese te amo era para Él. Jesús está llamándote. Yo no sé si tú puedes levantar tus manos, abrir tus manos hacia Él y decirle: eres bienvenido en mi corazón, perdóname porque te he cerrado la puerta, pero estoy aprendiendo a amarte, estoy aprendiendo a amarte. Y aunque te he fallado, Señor, yo sé que he herido el Espíritu Santo que pusiste dentro de mí. Yo sé que lo he dañado, pero hoy estoy abriéndote mis brazos para que tú me abraces, porque soy tu hijo, Señor, porque tú me escogiste, porque tú me llamaste, aún conociendo mis errores. No podría yo dejar pasar este momento contigo. No podría yo dejarte pasar solamente por mi lado y no tocar ni el borde de tu manto. No podría yo, Señor, dejarte ir sin decirte Jesús. Ten misericordia de mí. No quiero dejarte ir, no quiero. No hubo nadie que me amara como tú lo hiciste. No hubo nadie que se entregara por amor a mí. Solamente tú. He visto tu amor. He visto cómo tú me ves. Y no puedo dejarte ir. No puedo dejarte ir sin antes decirte que te amo, sin antes poderte abrazar. Puedes abrazar a papá, puedes abrazarlo y él te dice: yo te recibo, yo te recibo porque eres mío, porque eres mío. En mis manos está una muestra de amor. Eres mío, me perteneces. Yo no te he dejado. Yo sigo a la puerta. Me ha dolido cuando me ha dado la espalda, pero hoy he visto tu clamor, he visto tu entrega. Y no voy a dejarte. No voy a dejarte ir ni siquiera. Yo solo no amaba y te amaba. Thank you.
hombres que se han cansado de vivir a su manera y le dicen: Señor, ya no es a mi forma sino a la tuya. Ya no es conforme a lo que yo quiero sino a como tú quieres. Puedes decirle: cúbreme, abrázame. Escuche, porque Él manda callar a sus ángeles cuando su pequeña está adorando, cuando su hijo derrama su corazón. Puedes decirle: cúbreme, abrázame, escóndeme, Jesús. Envuélveme, abrázame, ministrame.
cosa. Envuélveme, abrázame, ministrame. Yo quiero tu presencia más que cualquier cosa. Envuélveme, ministrame. Que te abrace, así dice el Espíritu de Dios esta noche: yo soy tu Padre, te envuelvo con mis brazos, te abrazo. Oh, recibe, recibe tu presencia, te abraza, recibe el abrazo del Padre en esta noche, que te has sentido aún en las noches. He visto lágrimas, dice el Señor, caer de tus ojos.
pidiéndole, Señor, ¿por qué razón? Pero así te digo, dice el Señor, planes de bien tengo contigo. Y lo que hoy estás viviendo, lo que hoy estás pasando, es un testimonio vivo de lo que viene. Es un testimonio vivo de la gloria que voy a manifestar a través de ti. Un día contarás tu testimonio, impactarás naciones. Un día contarás lo que estás viviendo hoy. Un día hablarás de tus lágrimas sin que salgan de tus ojos. Un día podrás expresar lo que hoy te hace llorar. Pero ese día muchos sentirán la presencia y vendrán humillados delante de mí, porque el propósito está cumpliéndose en tu vida. Más que cualquier cosa, envuélveme, abrázame, ministrame, y quiero tu presencia más que cualquier cosa. Envuélveme, abrázame, ministrame. Tu presencia. Hay alguien que necesita un abrazo en esta hora. Si tú sientes, acércate, acércate a alguien y dale un fuerte abrazo y dile: oh, ese es el abrazo que estaba pidiendo. Tal vez no soy tu padre, pero estoy representándolo. Por un momento te pido, recibe el abrazo de tu padre. Recibe el abrazo de tu Padre. Oh, aquí está su presencia esta hora. Yo te pido que por un momento dejes el miedo. Acércate a alguien que Dios quiere mostrar su amor con alguien. Te has sentido solo, dice el Señor. Te has sentido que en tu casa, aún en el lugar donde estás, sientes que a pesar que haya muchos a tu alrededor, estás solo, estás luchando con tu fuerza. Pues dice el Señor, esta hora yo estoy contigo, yo te doy fuerza, yo fortalezco, yo traigo fuerza. Oh bendito, aquí está su presencia, aquí está tu presencia. Escóndeme. Todo el que necesite un abrazo, sabe que en ocasiones tú puedas decir: ¿para qué me sirve un abrazo? Cuando Jesús se encontraba en aquel lugar, dice que lloraba y que de sus ojos caían lágrimas de dolor, porque él estaba presenciando la muerte propia. Él estaba sintiendo cómo era lo que iba a suceder. Sentía el dolor, sentía el quebranto, pero no había nadie que pudiera fortalecerle. Pero no había nadie en ese momento que pudiese darle un abrazo y decirle: yo estoy contigo, yo te apoyo. Aún Pedro le dijo: yo iré a la muerte, pero tú sabes que no fue así. Es necesario que en el cumplimiento del propósito seas dejado solo. Es necesario que en el momento que tú estabas pidiendo ayuda, no haya nadie para ayudarte, para darte cuenta que en ese momento el único que está contigo es tu Padre. Para darte cuenta que en ese momento el único que estaba cerca de ti era Él. Oh, dice la palabra que aún caía como gotas de sangre de su cuerpo. Era tan grande el dolor el que él estaba sintiendo. Pero dice la palabra que alguien descendió del cielo.
un ángel descendía con fuerzas nuevas, y hoy un ángel desciende a este lugar. Hoy más que un ángel, su presencia te abraza y te dice: yo estoy contigo, yo te doy fuerza. Yo soy el que te esfuerzo cada día, yo soy el que te voy a llevar al cumplimiento. No abandones todavía, aguanta, resiste, porque el tiempo está llegando del cumplimiento. Ponte firme, porque el tiempo de Dios se va a cumplir en ti. Oh, alguien necesita recibir un abrazo esta noche. Alguien necesita recibir un abrazo este momento. Oh, abrázame, Señor. Oh, ministrame. Oh, Señor. Oh, envuélveme. Abrázame. Oh, ministrame. Quiero tu presencia más que cualquier cosa. Abrázame, envuélveme, oh, ministrame. Hay una atmósfera de paternidad en este lugar. Dice el Señor: tú no eres huérfano, no te sientas solo. Tú tienes un Padre en el cielo. No eres huérfano, deja de sentirte solo, porque yo soy tu padre. Yo estoy aquí, dice el Señor. Tranquilo, tranquilo, todo va a pasar, todo va a pasar. Ten calma aún en medio de la tempestad. Puedes aprender a descansar en su presencia. Puedes aprender a descansar en su presencia. Puedes aprender a confiar en medio de la tempestad. Puedes aprender a tomarte de su mano y a decir: si tú vas conmigo, no hay nada que me pueda detener. Eres indetenible. Nadie podrá detener el cumplimiento, nadie. Oh, abrázame, envuélveme, ministrame. Tu presencia más que cualquier cosa. Envuélveme, abrázame, ministrame. Yo quiero tu presencia hoy más, o más. Abrázame, ministrais, oh rebelde. Anhélalo con el corazón esta noche. Anhélalo con toda sinceridad en esta hora. Dile: Señor, mi corazón te anhela. Mi corazón te necesita. Mi alma, Señor, tiene sed, tiene hambre de tu presencia. Ay, aún, Señor.
Señor, mi carne, Señor, se desvanece por sentirte. Aún mi carne, Señor, siente tu necesidad, siente la necesidad de tu Espíritu. Aún, Señor, dentro de mí algo me llama y me lleva a tus atrios en busca de tu presencia. En el cual el Padre te viene levantando de una manera increíble, porque sabes que joven el diablo se equivocó contigo y pensó que a causa de los procesos el enemigo se equivocó contigo, porque creyó que a pesar de las luchas y las pruebas que tú ibas a darte por vencido. Pero tú eres un vencedor, tú eres alguien que no retrocede sino que va hacia adelante, y no hemos nacido para quedarnos en el lugar en el cual el enemigo ha querido tenernos, sino en el lugar en el cual el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo. Y Él te escogió a ti como salmista, Él te escogió a ti como danzor, Él te escogió a ti como profeta, Él te escogió a ti como instructor, Él te enseñó a ti como alguien que se establece en el reino de Dios para cosas grandes. Y aunque ahora no las veas, aunque ahora creas que el proceso es demasiado grande, aunque ahora creas que el proceso es demasiado fuerte y que tú no vas a poder, yo vengo a decirte en el nombre de Jehová de los ejércitos que tú eres un vencedor, y el diablo y sus demonios tendrán que huir, porque hay gracia en ti, porque el favor de Dios reposa sobre tu cabeza y sobre tus lomos en el nombre de Jesús. Pido más que un minuto en tu presencia, porque sé que me restaurarás. No pido más que un minuto en tu presencia, porque sé que me restaurará. No pido más que un minuto en tu presencia, porque sé que me restaurará. No pido más, no pido más que un minuto en tu presencia, porque sé que me restaurará. Dile, no pido más, no pido más que un minuto en su presencia, porque sé
vez más, no pido, no pido más que un minuto en tu presencia, porque sé, porque sé de que me restauro. Dile, quiero tu presencia, quiero tu presencia más que cualquier cosa. Envuélveme, abrázame, ministrame. Quiero tu presencia más que cualquier cosa. Envuélveme, abrázame, ministrame. Dile, quiero tu presencia una vez más. Quiero tu presencia más que cualquier cosa. Envuélveme, abrázame, ministrame. Quiero tu presencia más que cualquier cosa. Envuélveme, abrázame, ministrame. No pido más, no pido más que un minuto en tu presencia, porque sé que me restaurará. Dile, no pido más, no pido más que un minuto en tu presencia, porque sé. Estar aquí.
postrado, postrado ante ti, mi corazón, creador. Yo siempre quiero estar, siempre quiero estar para orar y contemplar a tu santidad. Te adoro a ti, Señor, creador. Dile ya al estar aquí. Haya aliento en mí.
que el poder de Jehová es tan real cuando hay hijos que abren su corazón a Él. Yo no sé si usted lo había hecho antes o lo había hecho a menudo, de venir a la casa de Jehová y abrir nuestro corazón a Él. Este es un momento especial y pues, qué mejor que adorar el nombre de Cristo con todo nuestro corazón. Entonces, sabe de que cuando nosotros estamos en la casa de Jehová, no pueden haber más barreras, no pueden haber más cosas que nos limiten, y creo que hoy todo eso quedó atrás. Sabe de que hay un pueblo que es libre para adorar a Cristo, y podemos ser pocos, pero su palabra dice que donde dos o tres congregados en su nombre estén, ahí está Jehová. Y yo sé que usted y yo hoy estamos para adorar a Cristo, hoy estamos para bendecir y exaltar el nombre de Jehová de los ejércitos. Allí en su lugar comience a levantar sus manos. Yo no sé si usted puede batirlas al cielo y decirle: Señor, aquí estoy. Abra sus brazos grandes y abra su boca y dígale: aquí estoy yo. Prepare sus instrumentos, prepare sus manos, prepare sus pies, porque el Rey de Gloria ha venido a esta casa para quedarse. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegre porque escuchas cuando cantamos para cantar su nombre. Dile: amamos todo de ti. Amamos todo de ti. Tu creación te adora. Hoy los reinos se rinden. Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres quien nos liberta. Eres la luz que brilla y como un fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por quien. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar su nombre. Dile: vamos a cantar. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a escuchas cuando cantamos para exaltar. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar su nombre. Thank you.
Jesús. Y te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. El honor y la gloria a nuestro Padre Celestial, porque Él es santo, Él es digno, Él es el Todopoderoso. En esta hora, jóvenes, les voy a pedir de que tomen su lugar. Vamos a tener un pequeño momento. A tratar de proyectar algo aquí en la pantalla, entonces sí les vamos a pedir de que presten mucha atención a todo lo que se proyecte acá. Como ya saben, como tema tenemos descubriendo mi propósito. Esperamos pues esto que vamos a proyectar sea de bendición para cada una de sus vidas, pues sabemos de que muchos estamos todavía en la búsqueda, pero qué mejor si tenemos a Cristo de nuestro lado para apoyarnos. Dice el hermano Henry que se corran para enfrente. Si se pueden mover hacia enfrente, ocupar los primeros lugares. Espacios enfrente para que los que aún estamos de pie nos ubiquemos.